A tu gai de atrezo. Carambas, ¿cuántos necesito, gais? Necesito el set de adivinación. Correcto. ¿Vale? Esto, voy a explicar la mecánica. Vale, vale. Porque hay gente que no lo va a entender. Esto es un campo de fútbol. ¿Eh? Estos son dos escudos. Vamos a poner el sapo en el centro. Pero eso lo tendría que decir yo, que sé lo que voy a hacer. Usted ah, que... vale, vale. Pues bueno, digo... es muy intuitivo, ya era un poco eso, ¿eh? Sí. Bueno, no tiene más, ¿no? Entonces, sí. Allá donde el sapo libremente de su albedrío sapil... No sé si tiene de eso, ¿eh? Es un sapo. Sí. Tiene que tener albedrío. Un sapo ve un charco o un cemento, va al charco. Pero no es por albedrío, es que tiene sed. Ah, no, es, no es que tenga albedrío, es que tiene sed. Ah, también, también. Será un sapo, pero... Bueno, es igual. El no sapo... es igual, no es igual. Bueno, bueno, mira, vale, vale. El sapo echará de su intuición... Claro. Y hacia donde vaya, sí, nosotros determinaremos qué será, sí, el equipo ganador del derbi. Yo creo que es quizá la explicación más larga que se podría hacer para algo tan sencillo. Ah. Esto es amazing. Ah, claro, claro. Sí, es sí. Wonderful. Traiga el sapo. Claro. Va. Vamos a por el sapo. Sapo, ven aquí, cariño mío. No te asustes, sapito. Le está llamando cariño, creo, al sapo. Es que creo que se ha orinado, algo, ¿eh? A todas luces, inquietante. Está muy húmedo. Y huele a cerrado. Sí. Vamos, sapito. No te preocupes. Nadie va a herir al sapo. ¿Lo puedo lamer? No, hombre, aquí delante del sapo. No, al sapo. Ah. Al sapo. Oh. Al sapo. Usted sabe, Bartolomeu, no sé si esto se ha comentado en Wichita, que hay culturas. Pero no, es verdad. Pero déjeme hacer la predicción. ¿Qué culturas? Ah, bueno, ¿de qué leche? Hay culturas que han basado su alucinación en el lametón del sapo. Bueno, claro, eso es cierto. Hay sapos alucinógenos, pero claro, este no coloca. Este, va, este es legal. Bueno, perfecto, vale. Si lo quiere. Vale, vale. Bueno, a ver, puede, no, oye, a ver, lo puede lamer si quiere. Silencio todo el mundo. Lo puede lamer, pero será por no, vicio. Ahora no quiero lamer nada. Bueno, vamos a colocar el sapo y él, con su libre albedrío, decidirá cuál de los dos equipos ganará. Venga, atención, sapo. Venga. Va. Hombre, vamos, quítalo, quítalo. Libre albedrío, no, libre albedrío. No, no, lo ha condicionado. No, no. Oh. 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 Bueno, a ver. Pues nada. Ya está el experimento, ¿eh? Venga, no, no, venga, 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 ¿qué? Venga. No, lo ha condicionado. Esto es lo que se llama en ciencia experimentación condicionada. ¿Eh? Pues claro, si hace... No. Para regular la temperatura hay que condicionarlo. No, 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 no me venga con tonterías. Usted lo tiene que poner en una línea donde todavía haya más azar. Vale. Póngalo. Venga. En cero centro. A ver quién gana, sapo. Sí. No. Espera, espera, espera. Sí. Espera, espera. Espera. Sí. Vale, no. Vale, vale. A ver. Barcelona, no. Barcelona 1, Madrid 1, desempate, ¿de acuerdo? No. No. A ver. A ver. Tendrá que descansar el sapo, ¿no? Mira, voy a hacer otra cosa. Para el desempate, voy a girar el tablero y así no habrá sospecha. Ahora sí que es azar puro. Póngalo aquí. Hágame caso. Venga, sapo. Ahora está azar puro. Es evidente que el sapo carga a la derecha. El sapo ha hablado. Ya se pueden llevar el set de predicciones, porque lo que no va a hacer el sapo es chutar un penalti. El sapo ha hablado. Qué frase más bonita. Bueno, nos quedamos con este inquietante resultado. Sí. Ahora que es un sapo, que va a saber un batracio de un partido de fútbol. Pues yo conozco gente con menos criterio que opina sobre fútbol, ¿eh? Ya. Este sapo... Una cosita, little thing. Este sapo es de fiar. ¿Me ha llamado little thing a mí? No, a la cosita. Ah,
A la cocina. Sí, este sapo es de muy buena familia. Su padre es Giovanni Rana. Ah, en la pasta. Oh, ¿usted cree que dentro de este sapo, inside the shape, puede haber un príncipe encantado? Bueno, habría que abrirlo. Pero yo no, paso ahora. Lo digo por curiosidad y también porque veo mucho canal Disney. Claro, solo hay una manera de comprobarlo. Dele un besito. Bueno, déselo usted. Pero el que quiera comprobarlo es usted, ¿para qué me lea? Porque soy muy empírico. Lo prueba usted y yo me lo apunto. Sí. Usted, la gente lo ha entendido. Bueno, le damos un beso a los dos. Vale, venga. All together now. Oh, yeah, yes. Ni para ti ni para mí, ¿no? Vamos. Pero cuidado al juntar la boca que no toquemos labios. Ah, no, no, eso sería terrible. Usted coja una parte de sapo y yo cojo la otra parte. Vale. ¿Eh? Mira. Oh, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Oh, estoy batraciada. No necesito las gafas, veo sin gafas. Wow. Oh, voy a la esquina. No le veo, ¿dónde está? Voy a la esquina, que siempre queda alguna moneda o un preservativo. Yo tengo una esquina también. Qué interesante. Ah, no, voy a subir. Oh, espera, que no hago pie. Ay, ay. Oh, oh. Oh, me cuesta. Yo también. Oh, es muy pesado escapar. Yo no desisto, no desisto. Quiero subir más. Oh, que me escurro. Yo paso, me he apalancado. Yo paso, ¿eh? Yo también. Rocky, Rocky, Rocky. Tengo Rocky. Hambre. Tengo hambre, ¿eh? A ver si alguien nos trae comida. Espera, Rocky, Rocky. Bueno, yo voy a pedir comida rápida. Mira, ya está aquí. ¡Oh, qué suerte! Que no se dé cuenta de que me lo voy a zampar. Voy por ti, bicho. Rocket, rocket. ¿Qué hace? Que no lo veo. ¿Qué hace? Estoy a punto de papear. ¿Ah, sí? ¡Qué envidia! ¡Oh, me han echado una a mí! Rocket, rocket. Observe cómo como. Hola, grillito. Chao, grillito. Es amazing. Espere, espere. Oh, ¡ay, no! ¡Ha fallado! ¡No! ¡Ya está! ¿Quiere ver la repetición de la jugada? Por favor, me encantaría. Mire, mire cómo lo chupo. Mire. ¡Wonderful! ¡Wow! Wow.